noches, ¿qué tal? Estamos el día de hoy, gracias público reconocedor. Muchísimas gracias, el día de hoy estamos transmitiendo desde la Casona Restaurante Linda Vista. Estamos, muchísimas gracias a toda la gente de aquí, al gerente y a todos los que forman parte de esta gran familia de la Casona. Gracias y aquí estoy, solo abriendo más el apetito. Aquí tenemos, mira nada más, un ribeye. ¿Sí se ve? Ahí está, mira nada más. Aquí está el ribeye. No les voy a compartir, chicos, así que gracias por los aplausos, pero no comparto. Aquí está una parrillada y aquí está un salmón, que ahorita los vamos a probar. Voy a dejarlos que se luzcan así los platillos, pero ahorita que nos vayamos a musical, a ver si no... ahorita que pase la cámara para de aquel lado, ya empezamos a botanear. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes, gracias. El día de hoy tenemos al grupo Notorio, muchos aplausos por favor, para el grupo Notorio. Tenemos también a Dora y sus menciones, por supuesto. Y pues tenemos que pagar también una apuesta que hicimos, o que yo hice el día sábado, el día del partido, el día del clásico, yo hice una apuesta a Dora. Íbamos al medio tiempo y perdiendo 1-0, pero dije, mis Rayados van a levantar y no levantamos, pero aún seguimos de pie y vamos por el bicampeonato. Yo aquí solo me echo porros, ahora ¿dónde están los Rayados que estaban la semana pasada, hijos de la traición? Pero bueno, no pasa nada, yo aquí estoy de lujo. Gracias a toda la gente de la Casona Restaurante por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de platicarles un poco de todos, de los platillos. Por ejemplo, esta es una parrillada, aquí tenemos, ahorita lo voy a probar, se me está haciendo agua la boca. Y acá tenemos de este lado los horarios de la Casona. Les quiero comentar, aquí tenemos un ribeye, una papita asada, chile toreado. Quiero comentarles que la Casona está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, pueden venir, tienen desayunos, aquí mira, aquí tengo los menús, ahorita se los voy a mostrar, todos los desayunos, horario de comida, tienen muy buena calidad, frescura en todos sus alimentos, un gran servicio, desde que entras tienen todas las medidas de higiene, así que no esperes más, aquí te esperamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, con todo el servicio que ofrece la Casona Restaurante. Ahorita voy a probar, yo me voy a ir por el salmón y los vegetales, porque a partir de hoy ya estoy a dieta. Solo a partir de hoy, y el próximo jueves otro ratito de dieta y así nos vamos. Solo es por temporada, porque si va a llegar diciembre la que van a meter aquí al ataúd es a mí, entonces no. Muy bien, quiero, mira, aquí está el salmón con sus vegetales, su arroz, su puré, una cama de elote amarillo, riquísimo. Ahorita quiero que, no le quiero aquí, mira, aquí tengo mis cubiertos, pero quiero que los muestren así, tal cual, porque a lo mejor en el primer musical ya no va a estar la mitad. O Notorio va a venir, ya le están echando el ojo a los muchachos. Y Dora, no se diga, aquí está bien cerquita, sobres. Aquí está la carne asada que te iba a pagar en la apuesta, Dora. No, no es cierto, está hablada, está platicada y vamos a ver si este fin de semana se puede, si no, en los siguientes días vamos a pagar esa apuesta por el clásico. Vamos a... Y aquí, yo aquí tengo unas brochetas que ya armé algunas, porque mis brochetas pues ya ni caso le van a hacer con esta variedad de platillos que nos trajo aquí en la Casona, que nos ofrece la Casona. Y bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por compartir esta transmisión. Ya saben, estamos en vivo aquí en la Casona Linda Vista. Si anda por aquí, llegue, ahorita le dan el servicio. ¿Verdad que sí, muchachos? Ahorita hay también los costos de la cerveza, no se diga, las bebiditas, todo. Todo está delicioso aquí en la Casona. Muchísimas gracias a todos los de la Casona, gracias. Sigan compartiendo esta transmisión. Sigan compartiendo esta transmisión todos los que nos están viendo, gracias. Y vamos con una mención de Dora, para iniciar con este programa, o nos vamos a musical. Vámonos a musical entonces. Que ya Vero deje de hablar y vámonos con Grupo Notorio. ¡Venga! Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, gracias, gracias por los bonitos aplausos. Vamos a comenzar para todos ustedes en esta noche, esperando que la pasen bien bonita desde ya, desde la comodidad de su hogar.
es para ustedes, Grupo Notorio. Esta música es para todos ustedes. Dice, compadre, suénale bonito, dice. Vámonos. Extraño mucho mi amor, y me haces falta. Tengo aquí a acariciar. Si no es a ti, tiempo lejos de ti, y me hizo adorar yo mismo. Comprendí lo que te quiero, lo lindo de ti, y es que me sabes querer. Es comprender, me hiciste saber que tu amor es muy lindo y muy. Que si me faltas tú, mi vida sería un martirio sin ti. Seguimos con la música para todos ustedes. Disfrútala bonito. Voy a buscar
escondernos los dos. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi Gracias, gracias. Denme un segundito para quitarme mi cubrebocas de los tigres, porque hoy sí hay tigres aquí en la grabación, ¿verdad? Ridículos. Ahora resulta. Gracias. Perdón, pero denme un segundito. Aquí no queremos cubrebocas. Aquí ya estoy. Miren mi sonrisa, estoy súper feliz. Yo siempre confío en mis tigres. Y pues bueno, el día de hoy, bueno, me tardé hasta el jueves, ya casi damos una semanita que fue ese clásico y que ganamos y estamos todos muy contentos. Ni modo, Vero. Ella, pues muy salsa, que la apuesta y que mis rayados, pues bueno, ya estaremos poniéndoles aquí el video donde nos está pagando, bueno, me está pagando esa carnita asada. ¿Aquí que está? No, esa no vale. Aquí está, mira, yo estoy botaneando, ¿ustedes? Pues bueno, vamos a esperar que Verónica pague su apuesta, pero yo lo que les voy a pedir el día de hoy, gracias a todos aquellos que nos están, que están compartiendo esta transmisión y nos están acompañando como todos los jueves a las 9 de la noche, yo los estoy invitando el día de hoy que vayan con nuestros amigos de Carnes el Norteño, porque con ellos ya saben, ya se acerca el fin de semana, hay fútbol, hay NFL, ¿qué más hay? Música con nuestros amigos de Notorio, entonces pueden acompañarnos. Este fin de semana vayan con nuestros amigos del Norteño, ya saben, tienen dos sucursales, están en Apodaca y San Nicolás, en el centro de San Nicolás. Estás en cualquiera de las dos ubicaciones, ya sabes que con ellos vas a encontrar todo. Tú nada más llega con la tarjetita, con la tarjeta y llegas directo a la sucursal de a la que tú quieras, San Nicolás o Apodaca, y ya sabes que puedes encontrar desde carbón, salchichas, cualquier corte especial que tú quieras de carne. Ya lo sabes que con nuestros amigos de Carnes el Norteño encuentras de todo. También tienen ahí especialidades, todo está sabroso. Ya sabes que con ellos no vas a dudar en qué corte vas a elegir. Tienen de lo más sencillo a lo más creativo que te quieras poner este fin de semana. Y así, mira, ya se me hizo agua a la boca. Y también te invito a que si este fin de semana vas a ponerte creativo en la cocina o en el asador o vas a cocinar algún corte especial, ya sea de res, puerco o simplemente algún pescadito así especial, pues ya sabes que con nuestros amigos de Guerra Especias, bueno, ellos son sazonadores completamente naturales, sin conservadores. Con ellos puedes encontrar, tienen varios sabores, bueno, está el de sal a la leña, que es el nuevo que están en lanzamiento, tienen el rojo que lo puedes utilizar para res, pollo, puerco, y el de la abuela que es mi favorito, así que ya sabes que a nuestros amigos de Guerra Especial los encuentras en Facebook, los encuentras en Instagram, puedes hacer tu pedido, les mandas un inbox y ya sabes que con ellos te pueden hacer llegar hasta tu casa tu kit de sazonadores completamente naturales y sin conservadores, así que ya lo sabes. Yo por lo pronto, pues voy a ver si Vero ya me da un pedacito de esa parrillada, así que vamos con Vero para que nos siga platicando qué más tenemos en el programa. ¿Qué tal? Aquí estamos. Quiero mandarles saludos a todos los presentes, no es cierto, a todos esos tigrillos que ahorita festejaron. ¿A poco no hay ningún rayado? No. Excelente, el del acordeón tenía que ser rayado de volada de la bordadera. De volada de los colores del acordeón, se notó, es muy notorio. Nunca los habían dicho así, ¿verdad? De seguro.
Saludos a Deya Valdés, saludos Vero, que sigan los éxitos, gracias Deya. Oscar Garza, te quiero mucho Vero, gracias Oscar, también te queremos mucho. A Marcelo Lachea, salud. Ay, de volada salieron los tigrillos. Los felinos. Saludos, Marce. Cuellar, que me mande saludos, Verito. Ese Cuellar, andas con todo, ¿eh, César? Mike García, saludos. Muchísimas gracias. Si quieren una canción en especial, aproveche el momento para que nos complazcan aquí el Grupo Notorio. Y poder disfrutar de una cena tan agradable con el grupo, con esta parrillada. Yo ya le entré las papitas, no le quiero entrar al chilito toreado porque no quiero estar ahorita acá sudando, pero no, ahorita le entramos. Acá tengo, yo ya había hecho unas brochetas, pero después de que me muestran esto, pues ya brochetas las mando para aquel lado. Obviamente mi asadorcito que no me puede faltar el día de hoy nos acompaña, que ya saben, de nuestros amigos de Gamboa Diseño e Innovación Gastronómica. Este asador que me encanta desde el primer momento, fue amor a primera vista, lo traigo para todas partes, es mi mejor amigo, que la morra que no tiene amigos, la verdad te lo llevas a todas partes. La semana pasada me lo traje en el carro y ahí les tomé una foto y la subí, y ahí los metimos a los generales donde estuvimos. Y bueno, el día de hoy me acompañó también a darle a... Ahora sí que a darnos la bienvenida aquí a la casona, y al Grupo Notorio, y mi asador no puede faltar. Ahorita quiero platicarles que aquí en la casona tienen en 135 pesos los combos de desayuno, incluye fruta, café refil, jugo de naranja. La verdad, dense la vuelta el día de mañana, los esperamos aquí a las 7 de la mañana. Ahorita les voy a platicar. Tienen de todo, de todo. Aquí están los menús, y yo nada más, es más, zona light. Mira. Todos los que están a dieta también, aquí está. Aquí están. ¿Qué te parece un machacado light? ¿Cómo es? La verdad, está muy, muy rico. Yo nada más de ver estos platillos... Ay, perdón, ya lo volteé. Ahí está. La verdad, 135 pesos por un desayuno completo, con cafecito, refil. ¿Verdad que sí? Todo el café que tú quieras. Desde las 7 de la mañana, aquí los esperamos. Y ahorita les voy a platicar de las comidas, los taquitos, las hamburguesas, las parrilladas, todo lo que tiene la casona para que vengas a disfrutar en familia. Tienen todas las medidas de higiene, desde que tú entras, ahorita que les tomé que hice la transmisión, desde que entras tienen su tapetito, su gel, te dan la bienvenida. Aquí puedes disfrutar. Aparte, tienen este salón que es para hacer los eventos. Aquí pueden ver, es una capacidad para 100 personas. Puedes ya programar tus posadas, que tienes una empresa pequeña, pero para que no pasen en blanco el día, vengan, hablen y pidan información aquí con nuestro amigo, con el gerente, o hablen por teléfono o vengan, dense la vuelta. La verdad que está súper céntrico sobre la avenida Miguel Alemán. Vengan, aquí los esperamos, pidan información. Aquí vamos a estar la próxima semana también, si nos dan chance, ¿verdad? Porque si no arrasamos ahorita con todos los platillos, van a decir, no, hombre, ya no regreses, pero... No, la verdad, muchísimas gracias, muy agradecida por abrirnos las puertas de la casona, gracias. Y aquí vamos a andar, ahorita vamos a seguir platicando de toda la variedad de platillos que tiene la casona. Por lo pronto, vámonos a música. ¿Qué onda, chavos? ¿Cuál traen? Listos, vamos a enviar ahí... ¿Nos vamos a poner a bailar o sí, vamos algo, a poner algo románticos o qué onda? Algo para bailar, romanticón, así sí. Como que de cachetito. De cartoncito, güey. De cartoncito también. Achietz. Digo, para los que pueden, de cachetito. De cachetito y de cartoncito para los que pueden. De cachetito, de cartoncito, de lo que quiera bailar. Prenda el asador en su casa, saque su refresco, su cheve, su tequila, lo que quiera tomar. Y póngase a bailar con el Grupo Notorio mientras que hace la carnuca. ¿Sale? ¡Venga, Grupo Notorio! Listo. Ahí va, se dice. Será la puerta del paraíso. Al mirar en esos ojos, la tristeza se me achica. Si es gigante mi alegría, hoy mi pena no
Hoy mi alma está de fiesta, por su lindo son boleros. Hoy mi alma está de fiesta, por su lindo sofó. Poco a poco la distancia me va acercando a su camino. Mi corazón se dio cuenta, reconozco que al tocar me tembla hasta la feliz, provocando que me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo que mi vida es primavera, que mi cielo y a ti. Uno lindo soco seré, y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás lo había hecho. El sexo es un impulso del cuerpo, y este amor anida en mi pecho. Y cuando llores por mí, mi amor, bendigo el vientre de donde viene. Sagrado privilegio tenerte y verme en esos ojitos verdes. Poco a poco la distancia me va acercando a su camino. Mi corazón se dio contigo, reconozco que al tocar me tiembla hasta la piel, provocando que mi orgullo me pusiera frente a frente a gritarle a todo el mundo que mi vida es primavera, que mi cielo lo atinge. Unos lindos ojos verdes, y cuando te hago el amor, mi amor, entiendo que jamás lo había hecho. Que el sexo es un impulso del cuerpo, y este amor anida en mi pecho. Bendigo el vientre de donde viene. Sagrado privilegio tenerte y verme esos ojitos verdes. Gracias Monterrey. Gracias, chicos. Nosotros siempre nos quedamos con ganas de bailar, pero no traemos pareja. Entonces, pues ni modo, nos aguantamos hasta que tengamos pareja para bailar en los Jueves de la Carnuca. Pero ya saben que sigan compartiendo esta transmisión. Y así como ya los invité para que fueran con nuestros amigos de Carnes el Norteño, bueno, el día de hoy, denme un segundito, señor productor, no me vaya a regañar, pero les quiero presentar uno de los artículos oficiales de la Carnuca, Vivero Botello, ahí está. A ver, me voy a mover para que se... Ahí está. Ya fue de premio hace un par de semanas, ¿verdad? Ya se fue también de premio, fue todo un kit para el fin de semana, de carnita, con cervecita, y esta y él era bien padre. Bueno, ya saben que con nuestros amigos de Urban Print pueden tener todo este tipo de materiales. Si tú necesitas ponerle tu marca, algunos artículos, dar de regalo, bueno, ya lo saben. Ya lo saben que con nuestros amigos de Urban Print pueden encontrar todo este tipo de servicios, anuncios de publicidad, anuncios luminosos, de todo tipo.
con nuestros amigos de Urban Print, que los, también los encuentran en Instagram y en Facebook. Bueno, con ellos pueden encontrar, ya saben, desde impresión en vasos, en impresión en de todo tipo, lo que tú necesites, publicidad para tu empresa, para tu marca o tu servicio, necesitas que, aquí está, ya se me hace que yo me la voy a llevar, mejor págame esta hielera, Vero, para llevármela para el fin de semana. No, no se puede. Está no, no se genial, puede, así que ya sabes, si chiqui, tú necesitas algún servicio de impresión o anuncio publicitario, nuestros amigos de Urban Print te pueden ayudar con este servicio y pues qué mejor que es un patrocinador de la Carnuca de Vero Botello. Entonces, pues vámonos con Verónica porque ya se está terminando los platillos y no nos ha dado nada, muchachos. Entonces, vamos con Vero. ¿Qué onda? Pues aquí estamos. Quiero seguir con los saludos. Sajid García, gracias. Y saludos a Gabriela Mora, Walter Galán, saludos desde la Casona Galerías. Ah, Walter. Walter, próximamente en la Casona Galerías. Ponme un zoom ahí. Bueno, no, porque luego me voy muy cachetona. Carmen Delgado, saludos, Vero. Gracias por estarnos viendo, dice César Cuellar. Rifa el asadorcito. Quiero hacer un ribeye. En el río. Javier García, qué guapo está el baterista. Bueno, pues queda aquí en sus gustos, ¿verdad? Ánimo, Javier. Échale ganas. Sí, sí está guapo, sí está guapo. Guapo y talentoso, imagínate. Diamantina GR, Rayada, saludos. Saludos, Roger Dúa, Vero, Daniel y todo el equipo de producción, muchos saludos. Saludos a todo, Máximo Valenzuela, saludos Máximo. Quiero ahora sí, voy a hacerme un taquito, ahí con su permiso. Yo te ayudo. No, ah bueno, a cuidarme el micro porque, muchachos, chicos, ¿quieren venir a hacerse un taquito? Sí. Bueno, ahorita como a las 11, no, no es cierto. No, vengan, a ver, aquí voy a prepararme un taquito. El que quiera, pásele, el del acordeón porque rayado. Ah, no, no es cierto, el que sea. El que quiera pasar, ándale. Puro rayado. Desconéctate, hombre, pues, ¿qué tienes? Mira, aquí me voy a poner. Vamos a poner carnita, lo que quieras prepararte, ¿eh? Tú agarra tu tortilla. Mira, prepárate. Que cante, antes. Prepárate lo que tú quieras. ¿El chavo? Sí, yo me llamo Fernando Rivera. Mucho gusto para servirle. Carlos Rivera. Nada. Ojalá estuviera igual de guapo que él, pero pues. Adelante. Mira, yo me. Aquí, tranquila. Limón. Y yo. Yo ya hasta mis. De la parrillada de aquí de la Casona. ¡Qué sabroso! No, este está bien guapo él, entonces. No es cierto. ¿Qué tal? ¿Está sabroso o no? No pueden hablar, no pueden ni hablar. Yo ya no puedo hablar porque estoy bien enchilada, pero gracias. No, hombre, este chavo. Déjalo, chiquito. Está bien buena la carne, ¿cómo es? ¿Sí? No, pues no puede ni hablar, gracias. Yo traduzco, dijo que sabe bien rico y que muchas gracias. ¿Alguien más quiere pasar? ¿El baterista que está bien guapo? Ay, no lo pensó. De volada dijo, pues bueno, lo guapo sí. Adelante, lo que quieras agarrar. Hay papita asada, un ribeye, una parrillada, o eres esa dieta. Adelante. Adelante, pasa. No, tú cruzaste, no, para allá.
No, tú no te preocupes por los tiempos, que al cabo tú aquí, tú, como estás guapo, pues todo se vale. Tengo chance. Hey. Adelante. ¿Qué vas a querer? No, un taquito. ¿Taquito de qué? ¿Vegetales? No, ¿qué es lo que está a dieta? Al rayado. Según yo estaba a dieta y me duró 15 minutos mi dieta y agarré un taco. Yo también estoy a dieta. Adelante. A 10 tacos. A 10 tacos. Pues nomás traemos 5, chiquín. Pásale, pásale. De una vez, aquí tenemos la parrillada de la casona y el grupo notorio la está disfrutando. Muchísimas gracias a Hit, el gerente de aquí de Lindavista, por las atenciones. Dale una mordida al chilito, ¿sí coges picante? Muy bien. Si no eres regio, no, ¿qué? No comes carne asada, no sé cómo dicen eso. X, no me lo supe. Adelante, porque vamos a ver ahí, dale. Los dedos no. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Like. Bueno, ya, vayas a acomodar a la batería, por favor. Gracias. Ahorita los demás chicos van a probar, uno por uno, tranquilos. El del acordeón ya me está viendo, ya ni porque soy rayado me invitaste a mí un taco. La traición, ¿no? Todos los tigrillos, ¿verdad? Chihuahua. Muchísimas gracias, sigan compartiendo esta transmisión. Saludos a todos los que están ahorita aquí, que están disfrutando esta transmisión junto con nosotros. Javier Chapa, saludos, manden saludos para Patricio, Luz y Priscila Aurorita de la Colonia Florida. Le mandamos un saludo, Patricio, Priscila y Aurora y Luz. Perdón, es que estoy bien enchilada. Y Luz, gracias por estarnos viendo. Creo que ya es hora de que estén dormidos, niños. Pero ahí están los saludos. Ya dejen las tabletas y ya duérmanse. ¿Alguien? ¿Qué pasó, Dora? ¿Estás triste por alguna situación? Claro que no. Dice Mike García que toquen un cadetazo. ¿Traen algo de los cadetes, Notorio? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Tienen que traerlo porque si no, no hay más tacos. No hay más papita asada de la casona. ¿Sí? Ok. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que están compartiendo. Gracias a todos los que nos siguen. Vamos creciendo en la página de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, estamos como La Carnuca by Vero Botello. Gracias a todos los que han los que nos siguen, los que comparten, y también quiero agradecer a todos los que nos están viendo ahora que me invitaron a formar parte de un proyecto que se llama Gruperos, que sale en el 7.2 de TV Azteca. Gracias también a Sandra Santos, que ahí andamos haciendo ruido en el 7.2 todos los domingos a las 8:30, si no me equivoco. Ahí nos pueden ver también, ahí andamos con los grupos y haciendo payasada y media, junto con Sadralf. Y lo he estado compartiendo ahí en mis redes sociales, si tienen oportunidad de verlo, sintonicen los domingos a las 8:30. ¿Sale? Vamos, me voy a ir con Dora, mientras que el grupo Notorio se prepara para aventarnos algo de los cadetes de Linares. Adelante, Dora, con tu mención. Venga. Gracias, Vero, pero sí estoy triste porque nada más invitas a los del grupo y a mí no me invitas un taquito, pero me voy a desquitar en esa carne asada, vas a ver. Así que, así como yo me voy a desquitar con ellos, ustedes también pueden ir a desquitarse con nuestros amigos de Neni, porque ya saben que con ellos están de jueves a sábado de 6 a 10 de la noche. Ya saben que con ellos van a encontrar hamburguesas, tienen una hamburguesa especial, una Texas Bacon, está deliciosa. Ya lo saben, con ellos están jueves a sábado. Y también tienen ya para todos aquellos que están a dieta porque quieren llegar bien fitness para diciembre, bueno, tienen su ensalada, está deliciosa. Ustedes pueden elegir qué tipo de salsa, tienen tres salsas, ya agregaron más a su menú. También tienen una botana dúo que si mi productor me permite, quiero mostrar a nuestra ganadora de la semana pasada. Hicimos una trivia en vivo y bueno, para todos aquellos tigres que yo esperaba que me iban a respaldar, no me iban a dejar sola, pero bueno, ganó nuestra amiga Marta. Bueno, ahí ahorita vamos a poner la imagen de la entrega, pero ya saben que con nuestros amigos de Neni, miren, ahí están parte del menú que pueden encontrar
con ellos. Esa hamburguesa está deliciosa. La receta de las papas, los que ya las han probado, no me van a dejar mentir. Está súper rico. Así que ya saben ustedes también, muchachos, no sé por qué rumbo anden, pero si andan en San Nicolás, Diego Díaz y Cordillera, ahí están nuestros amigos de Neni. Pueden encontrar hamburguesas, una botana dúo ya para el fin de semana o para hoy jueves que ya no quieren cocinar, mañana viernes, está deliciosa. Ahí están las papanachos, está también sus tiritas de pollo. Ya saben que con ellos pueden encontrar un menú delicioso, también tienen dedos de queso. Ustedes saben, ustedes llegan, pueden pedirlo también a domicilio o por la plataforma de Didi, o también pueden hablar directamente y en 15 minutos, en verdad se los puedo asegurar que en 15 minutos van a recoger su pedido. Solamente hablan y en 15 minutos llegan por su pedido completamente calientito para que lo puedan empezar a degustar. ¿Tenemos la imagen de nuestra amiga que ganó? Ahorita la vamos a poner mientras que Verónica sigue en su degustación aquí en la casona. Bueno, pues vamos a irnos ya, creo que a musical. Nos vamos a musical entonces y volvemos aquí a una de nuestras menciones. Ok. Acá para la gente que está solicitando algo de los cadetes, de lo clásico, dice más o menos así, compadre. Suénale. Vámonos. Palomita blanca de piquito colorado, ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo. Currucu, currucu, le cantaba el palomito. Currucu, que volviera su nidito. Palomito, currucu, currucu,
complaciéndole con mucho gusto. Saludazos, ánimo. Oh, bravo, bravo. Gracias, chicos. Quiero mandarle saludos a Franco Horacio Cantú Alaniz. Saludos, Berito, un abrazo. Checo García, saludos al grupo Despertar Espiritual de parte de Gallo. Checo García, nuevamente, saludos a todos los locos de IMAC. Maravilloso, ok, pues bueno. Complacimos a Mike García con este de los cadetes, para que vean, aquí somos súper efectivos. Canción que quieren, canción que les canta el grupo Notorio. Es todo, dice Diamantina. Araceli, saludos, Araceli. Aquí no me aparecen más de estos. Pero quiero también comentar que el día jueves, la semana pasada rifamos un termo de Rayados y la ganadora fue Carmen Delgado, que se hizo la entrega y subimos la foto en las redes sociales, ahí en Instagram y Facebook y en todas. Ahí la subimos, súper rayada. Qué bueno que lo ganaste y que lo pudiste disfrutar, tu vaso, tu termo. Y así como Carmen y con muchos que hemos estado regalando, próximamente también vamos a tener más cosas que regalar, por parte de nuestros patrocinadores, por parte de una servidora, como agradecimiento de todo lo que ustedes nos comparten, lo dan like y nos ven en estas transmisiones los jueves, donde nos pongamos, nos abren las puertas. Gracias a toda a la buena respuesta que hemos tenido. Estoy muy agradecida con todas las oportunidades que se han estado presentando y gracias por también contactarnos para formar parte de este proyecto como patrocinador, como invitados. Gracias a todos. Y síganos en redes sociales, vamos a tener más sorpresas y próximamente hay un proyecto también muy padre. Ahí en las páginas se van a ahí les avisamos. Pero por lo pronto no se despeguen de las redes porque vamos a tener muchos sorteos, muchos giveaway, para todos. Y también quiero platicarles ahorita que estamos aquí en la casona sobre las comidas, bebida, comida, mira nada más, un chicharrón de ribeye, tienen gran variedad de platillos. ¿Dónde estamos? Muy bien, a ver, nuestra modelo, por favor. Tenemos un chicharrón de ribeye, tenemos taquitos, hamburguesas y nuestros platillos que nos ofrecen el día de hoy, que es un ribeye, la verdad, con este ribeye y una papita asada, con eso tienes para comer, cenar o almorzar si quieres. Mira, ahí están los antojitos, carnes asadas, parrilladas para dos personas, para cuatro personas. Todo lo que vente con la familia aquí a la casona Linda Vista y también a la casona de Galerías, hombre, también, ya que nos mandaron saludos, no los vamos a dejar fuera. Con esta gran familia que es la casona Galerías, la casona Linda Vista, puedes encontrar muchísima calidad, frescura en nuestros alimentos y muy buen servicio. Obviamente tienen ahorita todos los protocolos de higiene, también siéntase seguro de que aquí están cuidándolo a usted y a toda su familia, así que no le piense más, aquí los esperamos en la casona Linda Vista. Y acuerden, horario de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, tiene demasiado tiempo para darse la vuelta y aquí nuestro amigo Sajid lo va a atender y cualquier cosa, ahí Sajid, mire, está súper atento a todas sus necesidades. Excelente, chicos. Yo ya ni platiqué mis brochetas, bien triste mis brochetas. Sajid me apantalló con todo esto de la casona, pues ya para el próximo jueves no traigo nada, ¿verdad? Y aquí me pongo a hacer ahí, no hombre, fíjate que está bien sabroso, y me pongo a botanear, mira el salmón. Adelante, Dora. Dora de volada, yo quiero. Bueno, con esta porque... Sí, está limpia. Qué bueno que me dices para no llevar tortillas el día de la carne asada. Aquí es un salmón a la parrilla sobre una cama de lotito, vegetales, al vapor, un arroz blanco y un puré. Mira nada más. La verdad que se ve muy, muy antojable. ¿Alguien de los muchachos de Notorio está a dieta que quiera pasar? ¿Quieres? ¿Quieres pasar? Adelante. ¿En serio? ¿No? Bueno, pobre de ustedes que cuando se termine el programa vengan. ¡Sobre! No, muchísimas gracias a todos los de la casona. Gracias, Dora. Gracias, Notorio. Gracias a todos. Ahorita los vamos a entrevistar para que nos digan sus redes sociales y dónde los podemos encontrar. ¿Qué onda ahora? No, pues yo aquí me quedo al lado del salmoncito.
¿Qué te pareció? ¿Qué, este borra? ¿Ya se va? No, hombre, ya retírate, por favor, ya se acabó. Es que siempre me está regañando, Vero, siempre me está regañando. A ver, ¿qué te pareció este salmón a la parrilla de la Casona Restaurante? Está, a ver, dinos. Delicioso, delicioso. Y así, y aparte, está, ese es un chilito de Vero, quítalo. Pero la verdurita, el arroz, el puré está, ahorita lo voy a probar, déjame probar de una vez el purecito. Dora, déjamelo probarlo porque luego ya me tengo que ir y luego llega el productor y arrasa con todo. No es cierto, Produ. Excelente, está light, pero deja tú lo light, está riquísimo. Está riquísimo y otra cosa que nos estaba platicando Said. Sajid, que cumplieron hace poquito 16 años. 16 años, la Casona Galerías, aquí en la Casona Linda Vista tenemos aproximadamente 3 años, pero la verdad están súper las instalaciones, súper cómodas, yo hice así un videito hace rato, pero vamos a disfrutar los salones, la verdad. Se pare para cualquier evento, aquí los salones tienen un costo, mire, un costo de 3 tiempos, $279. La verdad, está súper económico, tienen todas las medidas de higiene, gel antibacterial, el tapete, todo. Todo como nos lo piden, todo la Casona lo tiene. La verdad, estamos sobre Miguel Alemán, no hay pierde, ahí se ve el restaurante La Casona. Tienen eventos, venga aquí, fíjese, un platillo, 3 tiempos por $279, ¿en dónde? Y nada más va a llegar a sentarse, porque todo lo demás, el servicio, la Casona se lo ofrece. No batalle, no ande buscando de que voy a ir a una quinta y lo voy a hacer y luego este y lo otro, no. Aparte la Casona, servicio, la Casona es tradición aquí en Monterrey, está en una mejor ubicación para todos aquellos que están o en San Nicolás o en Monterrey o en Guadalupe, y la atención y el sabor, ya sabe que aquí en La Casona, ¿para qué va a andar buscando en otros lugares? Venga, este fin de semana aprovecha el horario de 7 de la mañana, si viene tempranito, madruga, viene temprano. Se va hasta las 12:30 con refil de café. El desayuno, el huevito, ahorita no íbamos a traer desayuno, ¿verdad? Pero la próxima semana yo traigo la próxima semana sí, pero ese salmón ya va a ser mi favorito, la parrilla, pues qué mejor que venir a la carruca. ¿Están los partidos ahí? ¿Sí? Están transmitiendo también los partidos. Qué mejor que venir aquí a disfrutar, a estar tranquilo, ya sabe, sin preocupaciones, con todo el tema de seguridad, de higiene. En cada espacio donde esté usted sentado en cualquiera de la ubicación del restaurante, hay su gel antibacterial, todo está. ¿Usted vio cómo nos entregaron los cubiertos? Todas las medidas está excelente. Así que ya sabe. Le voy a pasar un número. Sí, le voy a pasar un número para los eventos. Es el 81-24-72-93-42. Se lo voy a repetir. Perdón mi memoria, ¿verdad? Es el 81-24-72-93-42. O póngale ahí La Casona Linda Vista y ahí le va a aparecer la información. Le hablas aquí, le dice, oye, tengo un evento de tantas personas para posada, para lo que usted quiera. Y se viene con toda la familia y a disfrutar de este espacio y de los platillos. ¿Sale? Muy bien, chicos, ¿ya listos para otra? Ya estamos. ¿Vámonos? Listos. Sí. ¿Qué, vamos a bailar o qué onda? Algo para bailar, sí. Órale, vámonos a bailar. La chavos, raza que está en la casa, le zapateé bonito. Vámonos, venga, Notorio. Por Dios, por Dios que borracho vengo, que me sea la tambora, que me toque en el guelite, de esos el niño peregrino, y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco, ay, 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 ay.
zapatele bonito, compadre. ¡Sale! Y ay, mamá, por Dios. Enamorado, pero de eso nada tengo. Todo me dice el mero, pero consuelo. Porque si me salta un gallo, no me le rato a la muerte. Ay, ay, ay. Y ay, mamá, por Dios que borracho vengo. Que me cierra tan buena. Que me toque en el gelite, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay. No le afloje, compadre, échale. Y ay, mamá, por Dios. Así suena el grupo notorio. Ay, no vas. Saludos para la raza de Santa Catarina. Pásenle a los barrios. Muy bien, chicos, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente. Nosotros, obviamente, siempre. Claro. Sí, es notorio cuando llegamos. Precioso. Lo amo. Es un papucho. ¿Y de mucho dinero o no? No. Hombre. Ninguno. Para eso andamos trabajando. Estamos aquí. Precisamente. Nosotros andamos aquí. Excelente, chicos. Bienvenidos a su programa, a su espacio La Caduca. Gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio, la verdad. Muchas gracias. Sí, somos todo. Bueno, acá mi carnal es el que trae la historia ahí de Notorio, de cómo empezó el grupo. Bueno, preséntese. Bueno, por acá este lado, a ver. Leo López, acordeón. Yo, Diego Cruz, bajo y primera voz. Fernando Rivera, bajo quinto y segunda voz. Y allá el baterista. Aquí está. Mi nombre, uy, perdón. Oscar Reynoso, baterista. Guapo de la batería. ¿Ya? Yo, el guapo de la batería. Y yo, Vero Botello, y juntos somos. Notorio. Y la carnuca, Vero Botello. Y juntos somos. No. ¿Qué? 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 Es que no nos ponemos de acuerdo. Otra vez. A ver, va. Pero ¿qué debemos decir? Y juntos somos. Ah,
Notorio. Ah, decimos su nombre y lo... Pero... Pero y la no, hombre, ya, Notorio. Olvídenlo. Córtale. Es más, ya, terminamos la transmisión. No, no es cierto, chavos, no es cierto. Bueno, X, platícame la historia. Bueno, el ¿cómo grupo... ¿Cómo empezaron? A ver. Me pongo como estudiaba cantando. Sí. El grupo comenzó hace como... Es que traigo un paladar, No, ah, okay. No, no hablo feo. No habla así. Ha quedado dando. Ok, no estás sale, batallando para hablar. Parada. ¿Alguien más se sabe la historia? Bueno, yo acá mi compadre, por eso no hablo mucho. A ver, sí, guau, estás viendo que está batallando y todavía lo dejan. Es que pues o sea, no, bueno. son malos. son malos, o sea, todavía ven que el chavo trae paladar y está batallando y no, que sufra por todo lo que nos hacen. Muy bien, a ver, platíquenos. Mira, el grupo... Empezó en el 2014, si no me equivoco. Uh-huh. Yo me uní con Leo en el 2015, en enero, más o menos. Y pues de ahí fue donde pues surgió todo esto, ¿no? Traíamos primero una idea así como norteña. Fue pasando el tiempo y nos fuimos acoplando a lo que nos pedía la gente. Y era más que nada en ese entonces, en 2015, 2016, que era como norteño banda y todo uh-huh. eso cuando salió, se puso de moda, ¿no? Y todo. Sí. Entonces, puro fierro pariente. Sí, a partir de ahí... Pues nos fuimos evolucionando para encontrar nuestra imagen, o sea, decíamos, no éramos norteños, pero tampoco somos norteño banda porque no tenemos tuba. Entonces, okay. Pues solamente somos... Fresa. Así. Sí, algo nosotros somos norteño fresa. Norteño fresa. Algo así. Sí, pero así guapo y talentoso, entonces dijeron. Sí, así. Fresas. Aquel nomás está echándole de todo. Como no trae micro, pues no se escucha. Muy bien, vente si quieres vente platicar. Para acá, digo, estás viendo que aquel está batallando y no quería hablar. Ya me quité el paladar. Ya, para bueno, que ya se quitó el paladar, ahora sí. Dice, ya me quité el paladar. Ya ves, no, no hago feo. ¿Y por qué sigues hablando igual, chihuahua, hombre? No, a ver, aviéntate, a ver, dinos. No, digo, el grupo bueno, lo empezamos hace como 5 años. Okay. Fer se integró yo creo que al mes de empezar el proyecto. De ahí en adelante... El siguiente que se integró fue el guapo, baterista, de la el guapo, Papucho. Y después, poco a poco se fueron posteriormente, uniendo. Sí, ahorita tuvimos un inconveniente, el vocalista, la primera voz no pudo asistir por okay. fuerzas mayores. Okay. Entonces, pues, falta la primera voz. O Freddy. Sea, ¿tú no eres de parte del grupo? No, no, lo encontramos okay. ahorita. Ah, ¿a ti te contrataron? ¿Te sí. pescaron ahí? Estaban pidiendo dinero acá. Y aquí en la esquina, en Morones. Ahí, en la vista, ahí, ahí no lo encontramos, lo recogimos. Creo que trabaja aquí en la casona, pero también canta, entonces, pues bueno, ya. Sí. Si quiere serenata, también le llevan serenata aquí a la mesa. No, no es cierto. También es parte del grupo. Sí, y mi compadre yo creo que es el más reciente que se integró aquí al equipo. Pero pues trae todo el cotorreo también, se burla de la gente bien feo. Agarra confianza muy rápido. Agarra confianza. Sí, agarra ¿verdad? Confianza y se cuelga el vato. Muy bien. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? Ah, ok. ¿Y luego? ¿Qué? Entonces, ¿Qué dijo? Sí, como comentaba Fer. Digo, se fueron integrando y él es el más nuevo. Él es el ¿Y ya lo bautizaron o todavía no lo bautizan? Ahorita lo bautizaron. ¿Ya le hicieron una novatada? ¿Ya le hicieron una novatada y todo eso? No, todavía no. Se lo hacemos cada no. fin. Ahorita. Sí, entonces, cada fin se lo hacemos. Entonces, el dinero que me pediste no era de... Pedimos una cuota para entrar. Una cuota para entrar. Ah, no excelente. Se crean, es broma. ¿Y a qué eventos puede asistir el grupo Notorio? A donde nos lleven, a donde nos inviten. A donde quieran, bodas, 15 años, bautizos, baby shower. De todo. Fiestas, de todo, sí. A donde quiera van. A donde quiera van. ¿Divorcios también? También. Divorcios. Okay, porque ahorita en la cuarentena hay bastantes. Sí, ya. Hay bastantes. Bastantes. No es cierto. Muy bien, gracias chicos. Redes sociales, platícanos. Sí, las redes sociales aparecemos como Grupo Notorio, así tal cual. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram. Así aparecemos, Grupo Notorio. Grupo Notorio. Exacto. ¿Por qué Notorio? Si se puede saber. A ver. ¿Y por qué la risita? Bueno, ya. Es que... O sea, la killer. Es que siempre le preguntan eso y no sabe qué decir, como que de repente se le ocurrió. Se te ocurrió Notorio. Sí, es que es lo que le digo, todavía no se me ocurre una historia bonita para contarle. Pues mira, entonces ya somos muchas personas que te preguntamos por el nombre, ya deberías de armar, aunque sea, inventa el nombre, sácate de la manga y de que no, pues es que yo un día iba caminando y... Y fui el popular del grupo era, de la escuela. Era una... Una novia así me puso. Era otro. Bueno, ¿puedo hablar o no? No, ya. No, era una palabra que yo creo que siempre tuve en mente para okay. el grupo. Entonces,
Pues se dio la suerte que no hay algún grupo que tenga ese nombre. Okay. Tú lo puedes buscar ya sea en YouTube, en Facebook, en cualquier lado. Y solo aparecer ustedes. Y solo aparecemos nosotros. Excelente. Entonces, no, la verdad sí. Ustedes se integran, pero porque ya eran conocidos, o sea, el compadre, no, el amigo del amigo del amigo. Nos o conocimos de repente, por o música, hicieron un casting de que, oye, vamos a armar un grupo, ¿qué onda? No, pues fueron más que nada por la misma música, sí. Okay. Nos fuimos conociendo ahí. Nos unió nos la música. Conociendo sí. Y luego ya surgieron las oportunidades de, bueno, por ejemplo, en mi caso, de ingresar con ellos y ya teníamos una amistad antes de que yo entrara con ellos. Ellos trabajaban y yo trabajaba en otro lado y ya después se dio. ¿Lo sacamos de una fábrica? Sí, ¿puedo decir que era el nombre de la fábrica? Carrier, andaba ahí en Carrier. Puedo decirlo, estás aquí, tú puedes decir lo que tú quieras. Okay. Sí, bueno, estamos en el canal 28. No, muchísimas gracias, chicos, gracias. Les deseo mucho éxito. Gracias por compartir sus canciones, su talento aquí con nosotros, su guapura, traer modelos Papucho. También el grupo. El hermano de Carlos Rivera. Y también era su abuelito. Bueno, aparte, ¿verdad? Era su abuelito. Es abuelito de Carlos Rivera. No, él es el abuelito. Bueno, muchísimas. Okay, traigan ganas de hablar. A ver, ¿qué quieres decir? A ver, pásale un micro, por favor, de que. Es el comediante del grupo, a ver. Vengo para tratar. No. Híjole. ¿Qué canción te pide más la razón? ¿Alguna tragedia? Pues no. Es que, bueno, piden mucho los corridos. Es lo que más se pone de moda. Yo creo que a todos es lo que más nos piden en los eventos. Siempre es, el corrido de tal o tal. Ese es un corrido. No lo rebano. No, sí, ya, córtale. Segunda vez que dice que corte, ya va en serio. El chavo ya trae ganas de corrernos. No, espérame, es que bueno, dice, muchas gracias. No, pues los corridos es lo que pide. Bueno, ¿y qué corrido te vas a cantar ahorita? Bueno, ok, mejor vete a la batería, guapo. Muchísimas gracias, chicos. ¿Algo más que quieran agregar ustedes a esta transmisión? No, nada más agradecerte por el espacio y queremos mandar un saludo ahí a toda la gente que nos sigue, un saludo para todos ellos y para tus seguidores también. Saludos, esperando que se le hayan pasado a gusto este ratito que estuvimos ahí con ustedes y muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por la disposición y por presentarse aquí, tienen un espacio, su programa. Gracias. El día de hoy tocó hacerlo aquí en La Casona, pero también podemos en algún futuro también agendar o algo. Armamos un fiestón, no le decimos a de la batería porque pues no trae cotorreo, pero te creas. Trae paladar. La posada de la carnuca, ¿cómo ven? ¿Sí se arma? Sí. Aquí en la casona y hacemos la posada, la fiesta de Halloween, hacemos todo. Jaulín. El after, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿qué onda? Jaulín. ¿Sí o no? Sí, claro, vámonos. Maratón, ¿tú qué vas a traer? ¿Tú qué vas a traer? Yo traigo lo que me digan, ¿qué quieren? Smirnoff de tamarindo. Ándale, yo traigo el Forloco. Y Forloco. Ándale, muy buena combinación. Tiene historias con eso. Excelente, chicos. Muchísimas gracias. Gracias por su talento, gracias por asistir. Y pues vamos con Dora, porque nos va a decir unas menciones. Dora, ya estaba Dora bien recargada, ya que ya se está echándose el salón. Vamos, Dora, contigo para las menciones, porfa. Gracias, pues es que están bien para ustedes en la chorcha y yo acá recargadita, pero ya estoy aquí. Y bueno, les recuerdo que también, si así como están nuestros amigos de Notorio, bueno, también los invitamos a que puedan seguir a nuestros amigos de Forti Music. ¿No quieres un grupo? ¿Quieres algo más tranquilito? ¿O quieres una música más de pop o algo de DJ? Bueno, nuestros amigos de Forti Music pueden ayudarte ahora que ya se están habilitando los eventos. Bueno, ya sabes, nuestros amigos de Forti Music los puedes encontrar en Facebook, así como tal, Forti Music, ahí está su logo en la pantalla. Tienes un evento, el servicio de DJ lo puedes contratar con ellos, todo el tema para música, cualquier tipo de evento que tú necesites, con ellos puedes buscar, se adecúan al presupuesto que tú tienes. Que va a ser algo pequeño, oye, no quiero que vayan a traer todo el equipo, bueno, tú háblalos, búscalos para que te puedan dar un presupuesto acorde a lo que tú necesitas. El DJ, él esos eventos, ya he estado yo en esos eventos y vaya que
que traen bastante, bastante ambiente. Así que ya sabes, busca a nuestros amigos de Forti Music, así los encuentras en Facebook para cualquier evento que tú tengas. Y también, ya me estoy haciendo agua la boca porque la mención que viene a continuación es con nuestros amigos de Charlie's Pizza and Grill. Ellos también ya están abiertos de lunes a domingo. Tienen dos sucursales, están en Lázaro Cárdenas, si estás por acá por el sur, o en San Nicolás, en Manuel L. Barragán. Ahí es también ambiente 100% familiar, puedes encontrar desde parrilladas, pizza, alitas, todo el tema que tú necesites o que traigas de antojo, bueno, con nuestros amigos de Charlie's Pizza and Grill puedes estar. Así que búscalos también, están en Facebook como Charlie's Pizza and Grill, y con ellos puedes ir a degustar o solamente puedes ir a recoger tus pedidos y llevarlos a tu casa a probarlos. Pero ya sabes, visita a nuestros amigos de Charlie's Pizza, con ellos también toda la seguridad, todo el tema de higiene, con este tema de la pandemia. Bueno, ya lo sabes, visita a nuestros amigos de Charlie's Pizza and Grill. Y sigue Vero, porque el día de hoy, bueno, ya se acabaron las menciones por el día de hoy, así que Vero tiene otro mensaje más importante para ustedes. Muy bien, chicos, gracias a todos los que compartieron sus saludos aquí con nosotros, gracias por ver la transmisión. Yo, la verdad, estoy muy agradecida por cada oportunidad y porque nos dejan entrar ahí a sus celulares, laptop, tabletas, como sea. Gracias por vernos, gracias a toda la raza que nos estuvo viendo. Saludos a todos, Claudia Chapa, saludos a la Carnuca. ¿A la Carnuca o a la Carnuca? ¿A cuál de todas las Carnucas? A la Ruca. May García, Dora Luz, Roberto Cavazos, Marco, Roberto, saludos a todos, excelente programa, gracias. Eddie Martínez, Javier Chapa, Diamantina, Maripaz, Rogelio, a todos ustedes, gracias por formar parte de este proyecto, gracias por formar parte de esta transmisión, gracias a los chicos de Notorio nuevamente, gracias a la producción de Upstream, gracias a la casa productora por apoyar este proyecto y por no tirar la toalla. Seguimos trabajando para ustedes y espero siga creciendo este proyecto, que lo estamos haciendo de mucho corazón, le estamos poniendo mucho amor. Gracias, chicos. Gracias, cualquier cosa ya saben. Si quieren aparecer así en la cintilla como nuestros patrocinadores, mándenos un WhatsApp al 81 17 38 45 17 y forma parte de este proyecto. Son costos súper amigables, la verdad. No creo que nos queremos hacer ricos en un día, y aparece aparte, compartimos su página en nuestra página. Invitamos a la gente también y hacemos muchas dinámicas ahí con nuestros patrocinadores. Gracias por formar parte de este proyecto, a todos los que ya están y a los que se quieran integrar. Recuerden que al 81 17 38 45 17 y aquí los esperamos. Otra cosa, si quieren que vayamos también a su establecimiento a realizar un programa con el grupo y todo, también háblanos, también vamos. Nosotros vamos a donde nos inviten, así como el Grupo Notorio. Nosotros también vamos a donde nos inviten, llevamos a toda la producción. Llevamos a nuestro audio iluminación, y ahí les caemos con la carnita y hacemos toda una fiesta, todo un escándalo, así como lo que traíamos ahorita con el Grupo Notorio, que deberían de ser como comediantes, ¿verdad? Porque traen chorro de cotorreo. Gracias, chicos, gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves. 9 de la noche, nos vamos con este musical del Grupo Notorio. ¡Venga! ¡Vámonos! Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Síganos en las redes sociales como Grupo Notorio. Ser después de tres, si siempre ha sido el rey de mil coronas. Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma. Y sé que tienes un querer. Lo supe ayer, dicen también.
como a mí lo quieren. Y Galorita con su boquita, si su cariño mi amor prefiere. Porque yo no sé perder, has de saber si siempre he sido el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiera entrar tendrá que pasar sobre mi persona. Vámonos con algo de cumbia y esto suena para todos ustedes, así dice, compadrito. Con esta nos despedimos, muchas gracias para todos ustedes. Esperando que le han pasado bonito. Y eso dice más o menos así. Baila cumbia, el que la ve se enamora. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita. Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita. Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Que te trae sombrero y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli. Y todos los yaquiritas, pues que te trae sombrero y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita. Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita. Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. ¡Oré! ¡Cumbia! Grupo Notorio para ustedes. ¡Ánimo! Adiós. Adiós. Bye.